Hola amigos, sean más que bienvenidos a una nueva edición que Guía Ecuestre ha preparado para el favor, el disfrute de todos ustedes. Agradecidos de la voluntad divina que nos permite, gracias a su misericordia, llegar a sus hogares. De nuestros patrocinadores que hacen posible este esfuerzo para llevar desde cualquier rincón del mundo la calidad de los caballos. Y agradecidos de ustedes por el favor de su compañía que nos ponen en las posiciones cimera. Vamos a sentarnos cómodos en familia, los niños, los amigos. Ah, y seguro llamo a la abuelita, porque a partir de este momento, a paso fino, firme y seguro, la ruta de Guía Ecuestre inicia. Pastorcón del Camino, el gran legado del paso fino, llegó para adornar esta hermosa tierra. Trae en su sangre el linaje de gloriosos antepasados que fijaron finura, suavidad, brío y nobleza. Nuestra yegua, Dulzura del Camino, marcó la senda para ganar el título de campeona mundial reservada de paso fino con Pepaso 2013. Criadero El Camino, el camino que deja huella. Seguro Constitución cuenta con 9 productos en la República Dominicana, como son fianzas, consti empresa, consti auto, consti escolar, consti personas, consti full, responsabilidad civil médica, consti hogar y consti yate. Cada uno de estos productos facilitan que estén asegurados desde el más mínimo detalle hasta su casa. Isocronía y sostenimiento, que por genética su padre a él legó, dando virtudes y similitud, mostrando su ritmo, cadencia y velocidad que acompañan su naturalidad. Es que en Colombia nació y a Puerto Rico llegó una joya escondida que descolló. Sus pasos se acercaban con suavidad cada día, sin pausa y sin prisa. En cada pista ha dejado la calidad que le distingue, la isometría que hace de su mecánica escuchar música y sonoridad. Y en algarabía escuchado a los fans que le aclamaban. De leyendas, leyendas del paso fino, caballo que ha hecho una labor increíble. El caballo joyero tercero ha dado cátedra de lo que es reunión, de lo que es pulimento, de lo que es suavidad, de lo que es velocidad, de lo que es isocronía. Increíble la labor de joyero tercero. Todas las ferias en Puerto Rico ganó. Y en 2011 a su isla regaló el título de gran campeón. Llena de logros está, y como guerrero dejó el sudor de su entrega y valor en natural colección. Estaba dado que cuando llegó el cielo explotó, al paso del tiempo y como el buen vino mostró, que su mecánica, ritmo, velocidad y colección estaban listos para el goce de la nación. 201. Todos los jueces del mundo de él resaltaron virtudes y labor y unanimidad.
unanimidad votaron para otorgarle el nuevo título mundial que en el 2015 ganó. Está en receso para seguir dejando en su casta una que siempre le distingue, la casta de campeón. Señoras y señores, esta es la nómina de lujo de la categoría mayores de 77 meses. Comienza a deslizarse por esta pista, esta señora competencia del trote y el galope. Y ahora sí puedo decir, esta sí es una competencia de campanillas y la vamos a recibir con un... Gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Estamos disfrutando y recordando esta gran mundial Medellín 2003 en el evento de yeguas, trote y galope de 60 a 78 meses de edad. Un coliseo de bote en bote que se llenó y una gran cantidad y calidad de yeguas en la modalidad de diagonales que muestran su excelsa calidad. Nosotros contentísimos de poder llevar a todos ustedes recordando y viviendo esta gran mundial Medellín 2003.
un coliseo de bote en bote y una gran cantidad y calidad de yeguas en la modalidad de diagonales que muestran su excelsa calidad. Recordando y viviendo esta gran mundial, Medellín 2003. Es el primer animalito que yo domo en mi vida de cero. La chulita. Tú no me has dicho que el sueño tuyo algún día es tener un caballo de paso fino. Mi padre fue jugador de polo toda la vida aquí en República Dominicana. Él inició aquí trabajando como peticero, trabajaba aquí en el centro ecuestre. Yo siempre desde niño venía aquí con él, visitaba y desde pequeño taqueaba. Y siempre a todos los partidos de mi padre iba. Ya después seguía con los caballos trabajando y hasta que me fueron dando el chance, jugando y hasta que Huáscar me agarró como su profesional. Y de ahí para adelante ya me quedé, como dice, encima. Te sumerges con tu cuerpo en mí. ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño tú. Mi mejor regalo tú. En las olas de amor eterno. Tú cuando hablo, tú cuando sueño. Tú en las noches que trae el viento. Bueno, Chiqui, gracias. Definitivamente ser partícipe de un hecho histórico en República Dominicana es algo que enorgullece a cualquiera. La asociación entre Casa de Campo y Capcana a través de los establos y la organización de Víctor Vargas han hecho posible traer este polo de alto handicap por primera vez a República Dominicana. Me anhelo mi furia tú, la razón que me hace ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Both do not this. Oh, look at that. This is friendly. Look at that, keeping it ahead. Look at that. Juan Martín Nero, ladies and gentlemen, this is just the most classic thing you've ever seen. He doesn't want to get away from Benson. He's up ahead. He's up ahead. Benson comes back in time to get him out of the
Estamos viendo, por ejemplo, como el día de hoy, un partido de exhibición con dos de los mejores jugadores del mundo. Dentro de ellos, 3-10 goles que no habíamos visto, tenido la oportunidad de verlo jugando en la República Dominicana. Fue Polo de 28 goles y de 30 goles en la República Dominicana con jugadores, los cuatro mejores jugadores del mundo se dan cita en este torneo hoy. Stand back, everybody. This is a Batmaner from Nacho Nivisio Estrada. Rodolfo Gavianzo over to Rubi Topolino. Rubi Topolino just weaving inside and counts up all of the players. Looks up. It's the first goal from Rubi Topolino. El nacimiento del Polo. En esa calidad de jugadores es el comienzo. O sea, las personas comienzan a jugar desde muy temprana edad, no en el caso de nosotros que comenzamos ya de adultos, un poquito adultos ya a comenzar el polo y disfrutarlo, pero esas personas comienzan temprano. Eso es un lujo hoy poder ver un polo de este nivel. De la Virginia. Ejemplar fuera de concurso. Cuatro veces consecutivas campeón mundial. Jefe de raza y campeón de campeones. Thank you.
Y ahí están, señores, el recorrido individual de los ejemplares inicia. El número 2 corresponde a Minerva de Santa Fe. Tiene registro 12-28-93 de Año Occidente de la ciudad de Cali. 163 meses color moro. Es una hija del rinconero de San Diego en la hippie de Santa Fe. Criador Carlos Eduardo Plata y Juan Hoyos. Propietario Criadero La María. Pasta en el Criadero La María en Caldas, Antioquia. Monta Rodrigo González. Minerva de Santa Fe. También igualmente saludamos muy especialmente al señor alcalde de la ciudad de Medellín que nos acompaña en el día de hoy. En este momento, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Thank you.
Su nombre, silueta. Su registro, el 170-374 de año siguiente. 108 meses de edad. Su color es castaño. Es una hija de jubiloso en la fantasía. Criador Gerardo Valencia Salazar. Propietario Criadero La María. Pasta en el Criadero La María, en Caldas, Antioquia. Monta John Jairo Tobón. El número 6 en la prueba del 8, que consiste en la prueba de rienda, de arreglo, de sostenimiento, en lo que se juzga el trote y el galope. Paso fino, a paso firme y seguro, la ruta de Kia Ecuestre Internacional continúa. Alfredo, Margarita, Alfredo, 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 Alfredo,
Pedro Javier Fierro, Margarita González, su amador. Frente a los 4-0. Tormento de la Virginia. Ejemplar fuera de concurso. 4 veces consecutivas campeón mundial. Jefe de raza y campeón de campeones. El gran legado del Paso Pino llegó para adornar esta hermosa tierra. Trae en su sangre el linaje de gloriosos antepasados que fijaron finura, suavidad, brío y nobleza. Nuestra yegua, Dulzura del Camino, marcó la senda para ganar el título de campeona mundial reservada de Paso Pino con Pepaso 2013. Criadero El Camino, el camino que deja huella.
cerrar de nombre Candela de la Jota. Tienen registro certificado de antioxidante 172.437. Su edad 86 meses, su color alazán. Es una hija de Cachalatrán, de Bonanza, en Limeña Segunda de la Jota. Criador, criadero la Jota. Propietario, criadero la Alquería. Pasta en el criadero la Alquería. En el municipio de Rosso, departamento del Valle, monta Luis Fernando Marín. Número 13, Candela de la Jota. Tiene registro 17-77-42 de Azocaba,
especial. 82 meses color castaño. Es una hija de timonel de Santa Mónica en la Campana del Noral. Criador y propietario criadero del Noral. Pasta en el criadero Villa Maritza en Copacabana, Antioquia. Monta Alejandro Ochoa. Número 17. Tormenta del Noral. Vemos algunas diferencias en cuanto a la elevación de, con el 18, de los ejemplares en su tren anterior y debe de llevar una elevación media y una forma de fortaleza que se muestre en su tren posterior, manteniendo entonces la línea de centro. Al momento de los ejemplares hacer el cambio del trote al galope, los reglamentos establecen que debe ser un cambio suave, un cambio consecutivo que marque y siga la línea de la traslación sin romper ese momento del cambio de batidas y de campo. Nosotros seguimos disfrutando junto a ustedes. Medellín, Colombia, 2013 en la Gran Mundial. Javier Betancur, brasilera de Villa Manuela, número 18. Del paso vivo llegó para adornar esta hermosa tierra. Trae en su sangre el linaje de gloriosos antepasados que fijaron finura, suavidad, brío y nobleza. Nuestra yegua, Dulzura del Camino, marcó la senda para ganar el título de campeona mundial reservada de paso fino con Pepaso 2013. Criadero El Camino, el camino que deja huella.
que por genética su padre a él legó, dando virtudes y similitud, mostrando su ritmo, cadencia y velocidad que acompañan su naturalidad. Es que en Colombia nació y a Puerto Rico llegó una joya escondida que descolló. Sus pasos se acercaban con suavidad cada día, sin pausa y sin prisa. En cada pista ha dejado la calidad que le distingue, la isometría que hace de su mecánica escuchar música y sonoridad. Y en algarabía escuchado a los fans que le aclamaban. De leyendas, leyendas del Paso Fino. Caballo que ha hecho una labor increíble. El caballo joyero tercero ha dado cátedra de lo que es reunión, de lo que es pulimento, de lo que es suavidad, de lo que es velocidad, de lo que es isocronía. Increíble la labor de joyero tercero. Todas las ferias en Puerto Rico ganó. Y en 2011 a su isla regaló el título de gran campeón. Llena de logros está, y como guerrero dejó el sudor de su entrega y valor en natural colección. Estaba dado que cuando llegó el cielo explotó, al paso del tiempo y como el buen vino mostró, que su mecánica, ritmo, velocidad y colección estaban listos para el goce de la nación. 201. Todos los jueces del mundo le resaltaron virtudes y labor, y a unanimidad votaron para otorgarle el nuevo título mundial que en el 2015 ganó. Está en receso para seguir dejando en su casta una que siempre le distingue, la casta de campeón. Tormento de la Virginia. Ejemplar fuera de concurso. Cuatro veces consecutivas campeón mundial. Jefe de raza y campeón de campeones.
aquí se hace el corte de los ejemplares. 5 ejemplares habrán de obtener las primeras posiciones del 1 al 5. Vemos calidades marcadas en ejemplares que dan ventajas en cuanto a eso que hablábamos anteriormente y comentábamos de la fortaleza de su tren anterior y esa suavidad en el cambio de los trancos del trote al galope. La decisión está en manos de los jueces, las comparaciones están puestas y nosotros gustosos de llevar a todos ustedes este gran evento recordando la Mundial del 2003. Las yeguas que nos quedan fuera del marcador son totalmente merecedoras, así están de alto nivel. Son estas yeguas que vamos a dejar en esta oportunidad permanezca en la pista. Nosotros continuando con los lineamientos y ante todo dar las gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos tolerado de haber presentado de nosotros la confianza para hoy nunca más no tengo que lo más hacer un agradecimiento. Dentro de los mismos lineamientos del trote y el galope, en la búsqueda de la cadencia, de la marcación adecuada, del andar del trote y el galope, nos hemos definido con unos modelos exactos para calificarnos delante de todos los otros ejemplares. Para primer lugar, sin ninguna duda, hay una yegua sobresaliente por su cadencia, por su sostenimiento, por su facilidad y versatilidad en el cambio del trote al galope. La yegua número 13 está en el primer puesto de esta categoría. Comparando las otras dos yeguas, la yegua número 14 y la yegua número 18, póngalas en movimiento, por favor. Dos yeguas extraordinarias y guardando los mismos lineamientos de conservación de la cadencia. Hay una yegua que ha hecho mejor su desempeño, la yegua número 14, una yegua más cadenciosa en segundo lugar. Tercer lugar para la yegua número 18, una yegua que en algún momento perdió su ritmo de cadencia, se agilizó un poco y por esto perdió puntaje frente a las otras. Cerrando el marcador hemos comparado la yegua número 6 y la yegua número 10. Póngalas en movimiento, por favor. Las otras yeguas las despedimos con un muy sincero aplauso en virtud de la calidad que ellas representan. En la comparación, como pudieron ver, tenemos estos dos ejemplares. Para nosotros hubo una yegua que no perdió la energía, hubo una yegua que mantuvo esa alegría y mantuvo su condición de trabajo en el trote. Y de la misma manera manejó también la buena compensación de soltura en el galope, que es la yegua número 6, es el cuarto lugar, y cerrando el marcador la yegua número 10. Y ahí está la decisión final. El ejemplar Candela de la Jota se alza con la cinta azul y el ejemplar Colegiala de Monterrey con la cinta roja. Excelsa la calidad que hemos visto y hemos vivido en esta modalidad del trote y el galope. Aires compuestos, de mucha fortaleza los ejemplares, de un fenotipo que les distingue y de un manejo impecable que los señores montadores han sabido presentar en este evento. Nosotros gustosos de haber podido llevar a ustedes recordando la Mundial del 2003 desde Medellín, Colombia. A paso fino, firme y seguro, las rutas de Guía Ecuestre Internacional en cada pista y en cada arena. Que vuela y esté la gran calidad de los caballos. Ahí estamos para llevar a sus hogares el mejor contenido en la mejor producción de corte internacional. Propietario Criadero Las Guacas, en Rosso Valle, monta Francisco Javier Betancur. El cuarto puesto para el ejemplar número 6, Silueta, la hija de Jubiloso en la Fantasía. Criador Gerardo Valencia Salazar, propietario Criadero La María, en La María de Antioquia, monta John Jairo Tobón. Y para el quinto puesto, el ejemplar número 10, Lírica, la hija de Destello de los Naranjos, en la Lira Segunda de la Luisa.
sus propietarios, sus criadores, Agropecuaria Las Tinajas Limitada, pastando en el criadero de Relín, en Antioquia, en Río Negro, Monta Nilsson Calle. Señoras y señores, a nombre de Confepaso. Gracias por el favor de su compañía. De seguros estamos, toda esta hora ha sido del disfrute, del aprendizaje y del compartir en familia en torno a nuestro amado caballo. Agradecidos del esfuerzo que junto a nuestro equipo de producción realizamos, porque la voluntad divina nos permite quedarnos una nueva semana trabajando para llevar en una nueva edición la más alta calidad de producción internacional en torno al caballo, a las razas y a los deportes ecuestres. Nos vamos a ver a paso fino, a paso firme y seguro, en una nueva edición que les traerá la ruta de Guía Ecuestre.